Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Marcos Torres. Marquito, cuéntanos un poco a qué te dedicas. Bueno, soy asistente administrativo. Ajá. Pero bueno, eventualmente también hago trabajo, vendo mi chocolate de Chocoteja. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Y esa es una receta casera de la abuela, sí? De mi mamá. Mi mamá es la que hace postres de todo tipo de postre. ¡Ah! ¿Tu mamá chocolate, es la dulcera? Sí. Uf, yo por eso engordo bastante el toque. Pero tú seas flaco. Imagínate que si yo fuera hija de una... ¿No? De una persona que da tantos dulces así, como si fuera, no sé, hija de Sandra Plevisani. Sería del tamaño del canal, más o menos. Un escándalo. ¿Cuál es el mejor postre, el postre estrella de tu madre? Que dices, pucha, con esto no tiene pierde. Mira, el budín le sale rico, el budín. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero bien, con harta pasa, sí. Uf, un montón. Las grandes, esas morenas. ¡Qué rico! Esas ricas. Y también, bueno, yo también había traído chocoteja para poder... Para degustar y vender también. ¿Y? Sí, ahí está, pero no me dejas. Yo te compro. ¿Sí? Tráela, sí. No, es que a esta hora nos toca calorías. ¡Wow! ¿Trajiste un...? He traído 50. Tengo de pecana, maní, pasas, higo, a coco. Ver, pasa, por favor, nuestro modelo judío. A ver, ¿cuánto está cada una? Un sol. Un sol. Ya. No, Mari Carmen, acá es la de La Plata. Las dos. ¿Todas son chocotejas o también hay tejas? Todos son chocotejas. Todos son chocolate, manjar y algunos tienen relleno de pasas, pecana, maní 9, y coco. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Subió 2 soles. 86. Sumen, por favor. 86 soles por 43. Deja alguien de más, alguien de más, alguien de más. ¿Alguien de más? ¡Bendigas todas, Adolfo Aguilar! Gracias. Dale, yo Adolfo. Escúchame, dame primero acá, pues. Claro, yo creía en Adolfo, ¿eh? ¿De coco son ricas? Las de yo que también pecana también es rico, por si acaso. De pecana quiero. Yo siempre he creído en Adolfo. Siempre he creído en ti que vas a comprarle chocolate. Ya está. Por favor, lo tenemos que probar. No, mentira. Adolfo es muy pagador. Y es un caballero. Y aparte, como la película está yendo re bien, debe estar forrado de plata. ¡Vamos! Mira. La peor de mi boda, creo que está, ¿no? La peor, sí, así exacto. Es. Mira que que al toque inmediatamente, un sol, ¿qué es un sol? Dos soles, está vendido encima acá, teja. Sí, mira, yo lo cojo barato, mira, y son buenazas. O sea, no... Aunque no creas, mira, vamos a hacer 10 cosas que no sabías del jurado de Yo Soy. Ricardo Morán es dulcero. Por favor, danos tu expectativa. Escúchame, espectacular. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te ubican si quieren comprar chocotejas? Bueno, a mi número me pueden llamar y me pueden pedir. Hago también cupcakes ricos de mi mamá también hace. En diferentes diseños. O sea, no solamente... ¿Con cara de Mickey? Con todo. Con cara hasta de Adolfo puede ser, normal. Sí, de verdad, normal. Oye, qué bien. Sí. Oye, eso es. Puedo dejar mi número de repente para que pueda comunicarse cualquier persona. Dilo. ¿Sí? Es el 99-32-24-23-2. ¿De verdad? Cualquier persona que se quiera comunicar a comprar mis chocolates, muy agradecido. De verdad están espectaculares. Gracias. Te felicito a ti y a tu mamá. Justo se me ha perdido la billetera, qué pena. Nunca pensé estar acá, de verdad. Y menos que comiéramos su vieja. ¿Cómo se llama tu madre? Miriam. Miriam, por tu culpa has salido de sol. Te la amo mucho. Yo no lo tenía antes de la teja. Imágenes de cuando... Antes que me coma la teja, por favor. Lista. Creo que no hay mucha diferencia, mi querido Marco. ¿Esa receta desde hace cuánto la tienes? Bueno, mi mamá la prepara hace 10 años. ¿Qué le pasa?
Bueno, disculpa. ¿De qué me tocó? ¿De qué me tocó? Ah, hice de higo, de pecana, de pasas, de maní y de coco. La de pecana está buenaza. ¿La de pecana? ¿Cuál es? ¿Qué color es pecana? El azul. Pecana es azul, azul. ¿Qué quiere higo? Yo quiero de pecana. Oye, volviendo a la normalidad del programa. Viste que en verdad no somos tan... Normalidad del programa, sí. Así somos. Vamos es a intentar y... Es que aunque no creas, debajo de esto, por favor, que el señor director ponche. Hay una serpiente. Ponche, debajo del puente. Hay una serpiente. Verás que sí. Tilín, tilín. Verás que no. Tolón, tolón. Y te mueves o se ríe, te da un pellizco. ¿Y ahora? Chao, Katia. Ya, pellizcón a él, ya por favor. Oye, oye, Marco, no, debajo de esto... Tenemos camas. Hay una serpiente. Aunque no crea, vivimos tanto tiempo acá juntos, de lunes a lunes nos vemos. Ya te decía. Es verdadcito, o sea, de verdadcito. Sí. Así falta que su papá me ponga Marín ya. Katia Marín, me voy a así, y la mamá de Ricardo, y así todos tenemos una familia y como tres apellidos. Entonces, esos momentos que has visto, que refrescan, por eso los casting salen refrescados. Buenísimo. Y se ve que es como una familia. Bueno, no tanto, pero... Ah, eso sí, no sé. Claro. De repente va el apellido, pero la familia. Qué lindo, así somos. Así somos, en verdad. La familia, ¿no? Marquito. Pero ya nos queremos tanto que vas a ver que en el momento que dicen se acabó el casting, cada uno sale disparado. Todos en dirección y no queremos vernos, nada. El verdadero chocolatero. Como una verdadera familia. Como una verdadera familia. ¿Te gustaría que Mari Carmen y yo fuéramos imagen de tus chocotejas? Uy, sería bueno. Porque vamos a hacer la sesión de fotos en este momento, doctor Angulo. Son muy hermosas. Al toque salió con corriendo. Música, por favor, de modelos de chocoteja. De sesión de fotos. A ver, porque tú... Acá adelante, doctor Angulo, por favor, que ahí no lo puede ponchar nadie. Sí, y de espaldas, por favor, para que la gente no vea tu cara, ¿ya? Marco, tú vas a ser el juez esta vez. Vas a ver si es aprobados o no aprobados. La yo, música. Yo la apruebo a los dos, ¿ah? Este, doctor Angulo, cuando te demos la señal, lárgate, métete. Así va a empezar el comercial, ¿ya? Dos chicas cualquiera venden. ¡Chocoteja! ¡Chocoteja! ¡De maní, de pasas! De la señora Miriam. De la tía Miriam. ¿Quién era la voz de Coco? Es bueno para el gallo. Si tú quieres. Si tú quieres. Toma. Si tú quieres. Toma. Chocoteja. Toma. De la tía. De la tía. Miriam. ¡Entra, culo! Enciéndete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto por donde sobra. Enciéndete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto por donde sobra. ¡Mira las de higo! ¡Mamita Ita! ¡Cuida con la criatura! ¡Mi mamita Ita! ¡Cuida con la criatura! ¡Inga! 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 ¡Que el niño quiere mamar! ¡Inga! 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 ¡Lleva solo a su mamá! ¡Mi mamita Ita! ¡Cuida con la criatura! Gracias, doctor Culo. Puedes pasar a cobrar, pero en panes, porque no tenemos plata. ¿Qué te pareció, Marco, nuestra sesión de fotos? Yo las apruebo, ¿eh? De verdad. ¿No te daría roche poner un banner, no? Así afuera de tu casa. No le des ideas. No, porque las fotos las tiene bajo siete llaves el doctor Angulo. Muy bien, Marco. Que ya está ya para el doctor Olaya. Gracias. Ya. Va a dejar de ser Tomás Angulo para ser doctor Olaya. Entonces estamos aprobadas. Recontra aprobadas. Muy bien, Marquito. Mándale un beso a tu madre y de verdad que están bien ricas, ¿ah? Ahí como jugando, Katia se zumbó 5 chocotejas. Muy bien, ya, mira, se me está abriendo la blusa por comerme esa chocoteja. Se está abriendo la blusa porque siempre se abre. Eso es por otra cosa que se está abriendo la blusa. Pero por favor. Muy bien, Marco, volvamos a la normalidad del programa, a la seriedad entre jurado y participante. ¿Quién te motivó a venir al casting? Yo solo. ¿Solo? ¿Y tu mamá, a la que le estamos haciendo toda la onda? Bueno, también por mi familia, ¿no? Lo hago, ¿no? Más que todo.
Muy bien. Entonces, mientras que pones la teja, el coco en la chocoteja, cantabas. Y miraba Yo Soy también. Ah, muy bien. ¿Quién sabe que puedes ser ganador de la temporada? $25,000 y haces la empresa Chocomiriam. Increíble. Le pondría la empresa Miriam a mi mamá, de verdad. Lo justo y necesario. Muy bien, Marco, dinos fuerte quién eres y canta. Yo soy Jesús Navarro. Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas. Amores perdidos. Marco, tú has venido solamente para vender las tejas, ¿no? No, no, también tengo otro personaje por acá. Otro, pero ese sí puede ser que me salga. ¿Cuál es el otro? De Luis Fonsi. No me parejo, pero la voz es... No, Jesús Navarro tampoco te parecías. No, pero si así cantas como rey, ¿cómo cantarás como Luis Fonsi? Déjeme a ver. Yo creo, te recomiendo que sigas en el mundo de la repostería. Solo un timbre del... ¿Solo un timbre? Sí. ¿Cómo es solo un timbre? Tinden. Ya está. Por favor, la última, sí. A ver, ya. ¿Por qué me quedo bien? Por mi chocolate, quisiera poder olvidarme de ti. Ay, Marquito. Otra sacarte por siempre de mí. Decirte a la cara que no me hace falta para poder vivir. Adivina qué te has ganado por este casting. Imagíname sin ti. ¡Ay, ay, ay! Y regresaré. No, no, por favor, no insistas. Te voy a tirar el tupper. Marquito, no te pases, pues. No puede ser. Claro, pero no seas conchudo tampoco. No, mentira, con mucho cariño y respeto. Falta. Pero vas por buen camino acá de la chocotejería. Chocotejería, ¿no? ¿Cómo sería? Chocotejada. Chocotejada. La chocotejada bailable. Muy bien, Marquito, mándale un beso a tu madre y regresa cuando puedas, cuando quieras. Con más chocotejas. Gracias, Marquito. Oye, pasa por caja. Soy tu mejor amigo.